Bienvenidos a otro nuevo episodio de Tu TV. Yo soy Luis, Brian está detrás de cámara. En este episodio queríamos hablar de nuevo acerca del DJI Mini 2. Quise hacer una lista corta de consejos y tips que quizás les pueden ser útiles si ustedes quieren incursionar al mundo de los drones o ya tienes un DJI Mini 2 y aún no has tomado tu primer vuelo. Espero que esto les sirva, ya que yo no tuve esta información cuando compré el mío y el costo fue que perdí el primer drone en los primeros 2 minutos de vuelo por no tener la experiencia y por no tener esos puntos en mente que les voy a hablar hoy en día. Para empezar, quería hablar acerca de la carcasa del DJI Mini 2, que es una nave, aunque es muy buena en cuanto a su cámara, su calidad de imagen y las habilidades que tiene de poder volar en lugares muy angostos, muy estrechos. La carcasa es demasiado débil, demasiado frágil y con el más mínimo movimiento o golpe o impacto que esto tenga, se quiebra. Es una manera, como no sé cómo describirlo, como una concha de huevo casi. Quizás esté exagerando, pero hay que tratarlo de esa forma si usted quiere preservar su dron. El primer vuelo, por ejemplo, en los primeros 2 minutos que tomé, cayó apenas de una altura de 10 metros y se quebró el gimbal. Y se quebró parte del brazo delantero de aquí del dron. Por eso, la segunda vez que lo reemplacé, opté por comprarle este accesorio que vale aproximadamente como $10, que es una cobertura que me le da una protección adicional al gimbal, porque es una cosa demasiado frágil y débil que el más mínimo impacto lo puede dañar y lo puede quebrar. Fíjense que solo esta reparación del gimbal me puede costar cerca de $200 americanos o canadienses, depende del país a donde estén. Y entonces es vital, muy importante cubrir esto, porque en el caso de que esto caiga en el suelo, quizás le pueda brindar una protección adicional para que esto no se quiebre y quizás lo único que sufra sería la carcasa de afuera, que eso no impide que el dron siga volando. Una de las garantías que DJI ofrece a los consumidores de estos magníficos drones es una garantía, un programa que reemplaza 2 drones por el plazo de 1 año, por un costo adicional de $75 aquí en Canadá. Pueden los precios diferir en otros países. Yo sé que esto está disponible en Norteamérica, o sea, Canadá, Estados Unidos, Asia, Europa y Australia. Sin embargo, desafortunadamente en Latinoamérica no está disponible. Entonces, lo lógico sería, si uno compra un dron, si me estás viendo en Latinoamérica y compras este DJI Mini 2, quizás lo más sensible sería comprar unos protectores de hélice, que tiene mucho sentido, no está nada malo en hacerlo, pero hay que tener unos puntos en mente. Ya que este dron no tiene sensores para evadir obstáculos como los drones más caros, lo más sensible sería comprar estos protectores de hélice que se ven así. En realidad son del mismo material que de la carcasa del dron y sirven para proteger la parte de afuera de las hélices, y van así, más o menos así. Esto se puede usar en escenarios donde quizás hay una producción de video musical, que esto no es solo para grabar paisajes, pueden uno sacar unos resultados impresionantes usándolo como una especie de dolly. O sea, siguiendo a una persona, a un actor, y también tiene movimientos programados que sirven para dar círculos y levantarse, y es increíble. Pero esto puede ser contraproducente, ya que esto, con la más mínima corriente de viento, le puede desestabilizar el dron. Y si uno está volando, digamos, en el exterior con estas cosas puestas, lo que va a pasar es que una ráfaga de viento así de repente le puede voltear el dron de esta forma. Y esos drones están programados de que si se dan vuelta a 180 grados, instantáneamente se apaga, y eso quiere decir que esto viene para el suelo. Si lo estamos grabando sobre agua, esto sería catastrófico, porque es muy imposible, o quizás imposible casi, de recuperarlo. Y si cae en el piso, va a caer en pedacitos, ya que esto no es una carcasa bien robusta como los drones más caros que ofrece DJI. Otra de las cosas atractivas también de este dron es que solo pesa 238 gramos sin batería, y creo que con la batería cerca aún pesa menos de 250 gramos. Y eso es muy bueno, porque en Canadá quiere decir que si este dron pesa menos de 250 gramos, lo puedes volar sin necesidad de obtener un certificado o registración o licencia para pilotear ese tipo de dron. Entonces eso se convierte como algo atractivo, pero eso no lo deja exento de las reglas de aviación, ya que aún
Afortunadamente, la aplicación te da el aviso si estás en una área de restricción de no, no se puede volar a los límites de 400 pies o 110 metros, creo que es aproximadamente. Y entonces, yo que vivo cerca del aeropuerto, que estoy a 5 kilómetros, me permiten esa área solamente volarlo a no más de 20 metros de elevación. Entonces, hay que tener eso en cuenta y también es importante no volarlo sobre personas, no volarlo sobre tráfico, ya que si esto pierde conexión y cae o se accidenta, puede causar un accidente en una autopista y sería, bueno, obvio, catastrófico para ustedes y para las personas envueltas en ese accidente. Quería mencionar que es el costo básico de este dron es $649 en Canadá y esto te incluye el control y te incluye una batería. A pesar de que DJI dice que esta batería te da 30 minutos de vuelo, yo les puedo decir que no es así. Lo más que uno le puede sacar bajo óptimas condiciones de viento, quizás unos 20 minutos de vuelo grabando. Si uno ya lo pone en Sport Mode o modo normal, eso le resta aún más el tiempo. Entonces estamos hablando quizás de unos 15 minutos. Yo lo que les recomiendo mínimo comprarse dos baterías para poder tener un tiempo considerable con su dron para que no vayan quizás a un lugar remoto a grabar y solo están con una batería pensando que tienen media hora cuando en realidad no la tienen. Cuando primero tienes tu dron y empiezas a volarlo por primera vez, les recomiendo que se busque un lugar bien amplio, bien abierto para poderlo volar y familiarizarse con los controles antes de emprender un vuelo a un lugar donde quizás hayan personas cerca o estructuras que pueden causarle un accidente, ya sean como árboles, alambres, etcétera. Son cosas que uno a veces no las piensa. Como camarógrafo nunca pensé en eso hasta ahora que empecé a volar en un dron y me doy cuenta lo fácil que es chocar un dron. Así es que por favor pongan mucha atención a eso y estén completamente familiarizados antes de emprender un vuelo. Otra cosa que queríamos recalcar es que este dron, dado a que cuesta menos de $1,000, tiene sus fallas y es que no tiene sensores para evitar obstáculos. Yo sé que los otros sensores, los otros drones más caros, sí tienen sensores le permiten que si uno va volando y uno no ve un obstáculo, aparentemente si ve una estructura como decir esta columna aquí, el dron se puede detener acá. Este dron solo tiene dos sensores aquí abajo y es solamente para prácticamente medir la distancia del suelo al dron. Entonces, si uno lo quiere aterrizar en la mano, a veces él puede detectar que está detectando una superficie y sirve para eso, pero nada más. Entonces, esto presenta un nuevo reto para alguien que nunca ha volado un dron de que prácticamente lo está volando esto manualmente, porque no tiene ningún tipo de sensores y a veces si uno va volando así para atrás y uno no ve, ya que no tiene sensor, puedes chocar contra una rama de un árbol y eso te puede causar que el dron se caiga, que fue lo que me pasó a mí. Yo solo estaba viendo lo que vi en la cámara y no sabía que tenía una rama de un árbol aquí arriba y cuando quise elevar me lo volcó y se vino abajo. Y eso fue lo que pasó, por eso fue que lo perdí. Si no eres bien adepto a pilotear estas cosas como yo aún, que no me siento tan seguro volando esto, que cuando es hora de aterrizarlo, que tengan cuidado. Yo prefiero siempre despegar y aterrizar con el dron dándome la espalda, por decirlo así, porque ya que así yo sé que si podemos grabarme aquí el control, si puedes grabarme aquí, ya que podemos ver que si voy a la izquierda, el dron se va a la izquierda, si voy a la derecha, el dron se va a la derecha, para arriba va adelante y para atrás viene de retroceso, obvio. Sin embargo, uno a veces por naturaleza, si uno viene volando el dron, qué sé yo, tenemos 15 minutos de andarlo volando y queremos aterrizarlo de esta forma. Eso nos puede controlar porque ahora la izquierda se va a convertir derecha, así, y la derecha se convierte izquierda. Y esto puede descontrolarte o desorientar a alguien que está empezando a volar un dron y es muy peligroso y aún así uno lo puede perder, que se chocarlo con un obstáculo cerca del lugar donde uno va a aterrizar. Entonces yo prefiero siempre darle la vuelta al retroceso y así yo me siento más seguro de mis controles y ahora sí lo voy a poder ir a aterrizar acá en una superficie limpia, plana, donde no haya basura, ni hojas, ni algo de esa naturaleza que le puedan estropear los propelers.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en este episodio de tips y consejos para volar tu DJI Mini 2 si eres un principiante como yo. El propósito de este video era para compartirles mis experiencias para que ustedes no cometan los mismos errores y quizás sufran los mismos daños que yo los he sufrido. Como dije, afortunadamente yo sí tenía esa garantía, pero en otros países no está disponible. Gracias por vernos, no olviden suscribirse, darle like, comentar si tienen alguna pregunta más sobre el DJI Mini 2. Y si no se suscriben, igualmente gracias por visitarnos y pueden venir cuantas veces quieran. Vamos a estar subiendo videos semanales y hasta pronto.